Bueno, buenas noches, gracias por estar acá nuevamente y por compartir. Así que esta, esta noche quisiera compartirles todo un conocimiento que es fruto de toda una síntesis de estudiar las distintas culturas antiguas y de tomar de estas culturas un conocimiento en donde, a pesar de las latitudes distintas de Oriente y de Occidente, sin embargo, como decía un profesor mío, en el fondo de todas las tradiciones, lo genuino se toca. Entonces, aunque se exprese de manera distinta, hay verdades que son inherentes, como si fuera de la condición humana, que se puede ver en cada cultura. Por eso lo que quiero que hablemos hoy es de dos temas que están enlazados, que son los miedos en las distintas etapas de la vida. Cuando yo empecé a investigar todo el comportamiento humano en estas culturas, lo que me sorprendió era que encontraba siempre algo común, y que es que en todos los caminos de crecimiento, en los trabajos sobre la conciencia, en los procesos de iniciación, siempre encontraba el tema del miedo como un tema recurrente. Y cuando uno se dedica a investigar, le apasiona mucho más, por ejemplo, entender la espiritualidad, o la manera en que veían la vida, o cómo consideraban la muerte, o cómo trataban la naturaleza, estas culturas antiguas. Nunca pensé que el tema del miedo tuviera tanta vigencia y me di cuenta de que de eso no se habla y no se habla justamente porque nos cuesta encarar este tema. Desde hace ya varios años lo que yo les voy a presentar esta noche lo doy en grupos de familia, para grupos de matrimonios, en colegios, a padres y es tratar de traerles esta síntesis que va a involucrar a entender todo el proceso de la vida de una persona. O sea, vamos a vernos a nosotros mismos en la etapa de la vida que yo les voy a marcar, vamos a ver a nuestros hijos y vamos a ver a nuestros padres. O sea que cuando yo termine, ninguno de los presentes nos vamos a sentir ajenos a cada cosa que voy a decir. Por eso, primero que nada, tomar el concepto fundamental que, nos, que, que es lo que es el miedo. Cuando hablamos del miedo, siempre recordar que es algo inherente a la condición humana y que el arte de vivir no es no tener miedo, sino aprender a reconocerlos. Eso es primero. Y lo segundo es entender que el miedo no es un enemigo, sino que las situaciones que me ocasionan miedo son situaciones que van a probar mi consistencia personal. Por lo tanto, lo que debo hacer es entender que en la medida que tengo las actitudes adecuadas y la consistencia profunda, entonces sí, voy a vivir esa situación que me produce miedo como una ocasión de aprendizaje. Esta es la segunda realidad. Y entonces para tratar de entender el miedo en las culturas, simplemente un reflejo rápido a lo que es Oriente y Occidente. Observen esto. Cuando uno piensa en Oriente, un tema que nos viene rápido es el tema del arte marcial. La filosofía que está de fondo en todas las artes marciales les diría que tiene algo en común siempre, que es que hay una aspiración a que la persona sea un guerrero espiritual. Ser un guerrero espiritual es como decir ser una persona iluminada, ser una persona santa. Para alcanzar esta jerarquía de guerrero espiritual, la persona tiene que aprender a gobernar sus propios miedos. Por eso las artes marciales, más que un combate contra alguien, es un trabajo de conquista personal, porque en la medida en que gobierno mis miedos, puedo jugar bien un partido, puedo desarrollarme bien en una empresa, puedo en cualquier actividad ser bueno. Si estoy limitado por mis miedos, no voy a tener espontaneidad, no voy a tener naturalidad y no voy a ser bueno en lo que sea, en cualquier actividad que fuera. Por eso, ellos entendían que este trabajo interior para gobernarse internamente los miedos, era el secreto, era el secreto para que uno pudiera desarrollarse plenamente. Entonces, siempre a partir de esta idea que el miedo es algo que debo trabajar en mí para aprender a gobernarlo y entendiendo que es siempre una oportunidad para probar la consistencia, veamos qué pasa en Occidente. En la tradición occidental hay una imagen, un arquetipo que es ampliamente conocido y que es un santo del santoral cristiano que va a representar arquetípicamente lo que estoy diciendo que se vivía en Oriente. Y este santo se llama San Jorge. San Jorge en la tradición cristiana, no tenemos de él un conocimiento exhaustivo sobre su vida. Sin embargo, en el santoral cristiano, a pesar de los momentos donde la ilustración o el racionalismo se burlaban de un santo que se presenta de esta manera, sin embargo, San Jorge ha sido el patrono de muchas culturas y comunidades europeas y normalmente lo que asombra es que, repito, con el desconocimiento de su vida, un mártir del siglo IV haya tenido tanta trascendencia. La realidad es que en una época donde el lenguaje simbólico era más importante que el conceptual, lo que está representando San Jorge es exactamente lo que les dije antes. Observen, si uno mira detenidamente, vemos que él está arriba de un caballo blanco y con una lanza está sometiendo a un dragón. Y detrás de la escena se ve una doncella y un castillo. Cada elemento simbólico de este, de este ícono tiene algo para enseñarnos. Observen, San Jorge en realidad típicamente representa a cualquier persona, a cualquier ser humano. El caballo blanco es la conciencia libre, la lanza es el amor y el dragón es el miedo. En las culturas de Occidente los dragones tienen que ver con... Algo que tengo que vencer para llegar más allá, ir al lugar donde está el tesoro. Y los dragones simbolizan el miedo. Y entonces, lo que está mostrando el ícono es que uno, para poder llegar a acceder a lo que está al fondo, primero tengo que aprender a gobernar los miedos. Y con la lanza del amor puedo gobernar los miedos. Repito, el dragón no está muerto. ¿Por qué? Porque... Lo que significa es que yo no puedo desterrar el miedo de mi vida, lo puedo lograr controlar, gobernar, conocer, ¿eh? afrontar. Y veamos lo que está en el fondo entonces. Lo primero que aparece en el fondo es una doncella. Y esta doncella que está atrás indica algo capital, que es esto, que nadie puede amar plenamente, nadie puede amar incondicionalmente, nadie puede amar bien si no aprende a gobernar sus miedos. Cuando yo tengo miedo de decir lo que pienso porque se va a ofender, no me va a escuchar, me va a criticar, se va a quedar dormido, no le importa, si yo no puedo compartir lo, las cosas que llevo dentro, por miedo a, evidentemente la convivencia se va enfermando. La salud de una convivencia es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que me pasa. Cuando yo no puedo decir lo que me pasa por lo que dije antes, porque se ofende, porque no le gusta, por esto, lo otro, directamente esa convivencia empieza a trabarse. Para poder realmente amar plenamente tengo que gobernar los miedos. En la vida matrimonial en la vida de pareja esto es fundamental. Si yo tengo miedo de decir lo que quiero decir, por esto o por lo otro, ya no hay transparencia. Entonces la comunicación se entorpece y esa convivencia se diluye. Pero también pasa en la relación padres-hijos. Cuando una madre tiene miedo de ponerle un límite a su hijo porque la va a dejar de querer, porque esto o lo otro, lo que fuera, o un padre pasa eso, no puede amarlo verdaderamente. Amar al otro es poder decirle lo que tengo que decirle a pesar de que le duela. Lo haré de la manera mejor y demás. Un amigo lo es cuando no tiene miedo de decirme lo que siente. En todos los órdenes afectivos, para que el amor sea verdadero, se requiere que yo aprenda a conocer mis miedos, a gobernarlos y poder realmente expresarme. Por eso recordemos esta frase tan simple. El miedo siempre dice tapa y calla. El amor siempre dice abre y habla. Desde ese lugar entonces la doncella está enseñando que nadie puede amar si no gobierna sus miedos. Y lo siguiente que está detrás es un castillo. En la, en la simbología antigua, el castillo era el lugar que tenía un tesoro. Pero este tesoro, que obviamente tiene que ver con algo material, tiene un símbolo, que es que el castillo representa un sitio donde hay un tesoro espiritual. El tesoro espiritual de las antiguas culturas era la sabiduría. La lectura es así. Nadie puede llegar a ser una persona sabia. Nadie puede tener el tesoro de la sabiduría si no aprende a gobernar sus miedos. Ah, pero ¿qué es esto de la sabiduría? Observen esto. La palabra sabiduría... No viene de saber, viene de sabor. El hombre sabio no es aquel que sabe más, sino aquel que aprendió a disfrutar la vida. Aquel que sabe disfrutar la vida y sabe saborear la vida, ese es un sabio. Yo no puedo disfrutar la vida, no puedo saborear la vida si estoy atrapado en mis miedos, si estoy paralizado en, en, adentro mío. Por eso en la medida en que gobierno mis miedos, puedo disfrutar y puedo saborear la realidad. Eso es lo que significa el castillo. El hombre puede adquirir o la persona puede adquirir una sabiduría en la medida en que aprende a gobernarse a sí mismo sus miedos. Entonces, en Occidente, San Jorge, como modelo del, del guerrero espiritual, y en Oriente, la idea de la persona que tiene que aprender a, a tener dentro de sí un, un centro interior y una estabilidad para no vivir conmocionado con el exterior, porque aprendió a gobernar sus miedos, en ambas culturas, en ambas tradiciones está la misma idea. Pero ahora viene la segunda parte. Cuando investigamos con mi señora muchas veces cómo era el comportamiento en estas culturas, descubrimos otro dato increíble, que es que para las culturas antiguas, inexorablemente, las personas siguen ciclos de siete años. Es decir, todo ser humano a lo largo de la vida atraviesa ciclos de siete años, inexorablemente. Y este momento del séptimo año que va ocurriendo es un momento de crisis. Pero atención, la palabra crisis viene del verbo crino, que significa decidir, y crisis significa momento de decisión. Quiere decir que cada siete años, la vida o oh Dios me pone en una situación donde tengo que mirarme a mí mismo y revisar mis decisiones. Y tengo que revisar dónde estoy parado, cuáles son los miedos que me están atrapando, qué tengo que cambiar, qué tengo que aceptar, qué pasa con mi ideal y mi misión en la vida. Entonces es una oportunidad cada siete años para mejorar mi calidad de vida. Y por eso me encanta la canción de Serrat, porque dice eso. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a subir con ella a escena. Cada siete años la vida me pone en escena para que me mire y para que revise lo que tengo que revisar. Y yo puedo tapar, pero a los siete años después seguramente la presión va a ser más alta. Por eso lo sabio es que cada siete años voy a sentir una sensación interior de algo que me está pasando. A veces soy consciente, pero como nosotros hemos perdido esta sabiduría, no nos damos cuenta. Ellos sabían bien que cada siete años era una oportunidad para mejorar. Entonces, este tema de los siete años en la vida no solamente es para la persona, también es para un grupo humano. Por eso cada matrimonio, como dice la popularidad del de comenzón del séptimo año, es cierto, cada matrimonio va a también a tener sus momentos críticos a cada siete años. Nunca el día mismo del séptimo año, no es el día del cumpleaños tampoco. Siempre es una época anterior o posterior, pero dentro de esa etapa hay un momento donde se mueven cosas. Siempre me causa gracia porque Occidente, o mejor dicho, el mundo científico, termina de, de volver a corroborar estas verdades a través de los descubrimientos. Entonces, por ejemplo, los sistemas hormonales de la persona aparentemente siguen ciclo de siete años energéticamente empieza a haber explicaciones de que esta verdad se puede constatar en la salud o en la medicina. Entonces ahora les pido que sigan esta idea. Para estas culturas había la conciencia de que había 12 ciclos de 7 años, 12. O sea que desde el nacimiento hasta los 84 años, la persona seguía ciclos de siete años. ¿Por qué doce? Porque también es un número muy arquetípico. El doce es la completitud, ¿ven? Doce apóstoles, doce tribus de Israel, doce signos de zodíaco, doce meses. Siempre el doce en las culturas significa el acabamiento. Entonces, si ellos querían explicar toda la vida de una persona, eran doce momentos claves, doce ciclos de siete años, que la persona tenía que atravesar. No es que se moría a los 84 años, podía vivir más. Pero este sobrevivir a los 84 años no significa que inexorablemente esto vaya ocurriendo. ¿ven? Entonces ahora viene lo más interesante. Ellos entendían que cada 7 años tenemos que enfrentar un dragón. Cada 7 años hay un miedo que tenemos que conocer. Porque generalmente ese miedo está detrás de escena, en esa etapa de la vida. No nos damos cuenta, pero está presente. Entonces ellos decían que lo importante es que uno tomara conciencia en esos siete años cuál es el dragón con el que tengo que combatir, cuál es el miedo que tengo que aprender a conocer y gobernar. Y la calidad de vida está en que yo me dé cuenta de eso y no permita que ese miedo sea el que elija o decida por mí, sino que yo en la conciencia libre aprenda a hacerlo. Ahora bien, la segunda clave importante en este tema es que descubrí que para que la persona realmente llegue a su crecimiento pleno, tiene que vencer o tiene que gobernar cinco miedos, cinco miedos. Y estos cinco miedos van a ser los que voy a encontrar hasta la mitad de la vida, hasta los 42 años. Pero ahora observen bien, estos miedos cinco van a volver a repetirse en la segunda parte de la vida. De modo que me los voy a encontrar después, y de acuerdo a cómo haya trabajado aquí, va a ser más fácil la segunda parte. Ah, pero si son observadores, hay un punto medio. Exactamente. La mitad de este ciclo de 12, de 12 periodos de 7 años son los 42 años. De modo que para estas tradiciones, los 42 años es el punto de inflexión de la etapa de la vida de una persona. Por eso, la crisis más difícil que hay que enfrentar es la crisis de los 42 años. Momento en el cual uno pasa de una etapa de afirmación a una etapa de transformación. Por eso esta crisis de los 42 años, que popularmente decimos la crisis de los 40, es el momento donde uno hace grandes definiciones en su vida. Pero atención, ¿eh? las crisis son al, al nacimiento, que es el momento de nacer, a los 7 años, a los 14, a los 21, a los 28, a los 35. A los 42, a los 49, a los 56, a los 63, a los 70, a los 77 y 84. Cada uno recuerde qué edad tiene y vea dónde está ubicado. Entonces, esta manera de mostrarles que los miedos se espejan, primero me dio una clave sencilla. Cuando estudiaba las culturas indígenas de América, me he dado cuenta de esto, miren. Que el miedo que atraviesan los niños es el mismo miedo que atraviesan los abuelos. ¿Me siguen? Es que paradójicamente hay una afinidad de abuelo con nietos porque también energéticamente están atravesando el mismo miedo y por eso siente una cierta afinidad profunda. Ven, acá está. En las culturas antiguas la relación abuelo-nieto hasta los siete años era muy fomentada porque era como un vínculo que ayudaba a que uno se nutriera con el otro. Ya después el padre o la madre tenía otras funciones, pero la relación abuelo nieto era fundamental. ¿Ven? Esa observación. Hay una cosa previa a explicarles ya detalladamente cada etapa. Para ellos, realmente, el paso de los años era casi sinónimo a un crecimiento cualitativo de la vida. Hoy creo que no podemos decir lo mismo. El paso de los años no significa una persona que aprendió a vivir. Saber vivir no se logra viviendo mucho tiempo. Se logra aprendiendo de cada situación de la vida. Por eso hay una frase que me encanta para explicar este tema. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, sino lo que una persona hace con lo que le pasa. Una persona tiene más experiencia de la vida, no porque tiene muchos años, ni porque tiene muchos dolores, sino que tiene más experiencia de la vida porque ha sabido extraer de las situaciones agradables y desagradables el aprendizaje necesario. No me cuentes cuántos dolores tuviste. Contame qué hiciste con esa situación difícil. No me cuentes cuánto viviste. Contame qué aprendiste o qué sacaste o qué te pasó en esa situación. Por lo tanto, lamentablemente a veces una persona puede vivir mucho tiempo y no haber aprendido a vivir. Y personas más jóvenes, habiendo tenido menos dolores, han aprendido de las situaciones vividas, de lo que les ocurrió, han sacado el aprendizaje suficiente. Entonces, esta clave es importante entenderla, porque ellos decían que una persona que aprendió a vivir al final de su vida tiene que llegar a ser una persona nutritiva para sus nietos. Hay abuelos tóxicos. Y abuelos nutritivos. El abuelo nutritivo o la persona madura nutritiva es aquella que es agradecida a la vida, que disfruta de lo que tiene, que mira el pasado con, 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 con amor ¿sí? y, que, y que transmite y contagia esta actitud positiva. La persona que no aprendió a vivir, se vive quejando de todo, siempre tiene una amargura, siempre ve el lado vacío del vaso y siempre tiene una sensación de molestia por las cosas que le pasaron por eso hoy día lo importante es que todos lleguemos a ese momento ¿eh? a una vida madura nutritiva si uno quisiera graficar esta idea de cómo se espejan los miedos voy a utilizar un símbolo arquetípico que es hermoso es el símbolo más lindo de América para mí se llama la cruz andina o chacana en quichua esta cruz me está mostrando cómo se espejan las edades. Observen, si yo arranco acá y veo del nacimiento hasta los 7, de los 7 a los 14, etcétera, etcétera, todos los procesos, me doy cuenta que del nacimiento a los 7 años se espeja con la etapa de 63 a 70, de 7 a 14 con 56 a 63, de 14 a 21 con 49 a 56, de 21 a 28 con 42 a 49. Y observen algo, miren bien, cuando uno hace así, si se dan cuenta, hay dos ciclos que se juntan, este mismo miedo se toca. Y exactamente, hay un dragón, un dragón que es el más difícil de vencer. Y que para poder vencerlo la vida me da 14 años, me da dos ciclos de 7 años. O sea que desde los 28, pasando por los 35 a los 42, este es un mismo miedo, el más difícil de todo. Y este miedo se va a espejar al final de la vida, de los 70 pasando por los 77 a los 84 años. Ahí se espeja este con este. Y en este proceso hay dos puertas importantes. Observen, la primera puerta es la puerta de los 42 años. Uno viene bajando, ven, y llega acá, a los 42 años. Esto es todo el proceso de afirmación. Y cuando uno llega acá, empieza otro proceso distinto, que es el proceso de transformación de su vida y del entorno. A partir de los 42 años, hasta que llega acá, a la puerta de los 70 años. Y ahí viene la parte increíble. Ellos decían que una persona de 70 años, uno llegaba hasta ahí, uno atravesaba la puerta. Y uno, hasta ese momento, cada 7 años, siempre está la oportunidad de poder transformar todo lo que tenga que transformar. Ah, pero a los 70 años, una persona atraviesa la puerta y pasa a ser o una persona vieja, o una persona sabia. Una cosa es un anciano sabio y otra es una persona vieja. Y eso se da si uno aprendió a atravesar todos estos ciclos adecuadamente. Entonces vayamos ahora derecho a entender cada ciclo de la vida, cada etapa de la vida, y cómo tenemos que afrontar cada situación y qué miedo corresponde. Vamos a la primera. Etapa de la vida. Pero para antes les quiero marcar qué vamos a ver en cada etapa. Vamos a ver la edad, vamos a ver el miedo de esa etapa de la vida, vamos a ver la actitud adecuada frente a ese miedo. Atención ahora, el elemento de la naturaleza, porque ellos creían que nuestra, la naturaleza era una asistente para que podamos realmente desarrollarnos bien. Así que, si bien nos tenemos que relacionar con todos los elementos: el agua, el aire, la tierra, el fuego. Había una etapa de la vida donde la relación con ese elemento nos ayudaba y nos favorecía para disolver los miedos. Después viene el nivel de conciencia. Ellos tenían claro que en cada etapa de la vida la persona tiene que adquirir un nivel de conciencia más profundo. Entonces tenemos que saber bien cuál es el nivel de conciencia adecuado en cada etapa. Y por último, algo que estudiando la ayurveda y el misterio de la India aprendí, que... Es importante en cada etapa de la vida conectarnos con un sentido físico determinado. Siempre tenemos que tener todos los cinco sentidos desarrollados, pero hay una etapa que el desarrollo de ese sentido físico me permite poder estar más plantado y con consistencia frente a ese miedo. Vamos a entrar de lleno a explicar cada una de las etapas. Empezamos. Desde el nacimiento hasta los siete años, el miedo que todos los niños y nosotros cuando éramos chicos atravesamos es el miedo a la distancia. El miedo a la distancia es el miedo al abandono. Por eso los chicos cuando los papás y mamás se van de casa se desesperan. Y esa desesperación que les agarra naturalmente es porque sienten que no vamos a volver más o que nos vamos de su vida. Este miedo a la distancia o al abandono es natural. Algunos chicos lo demuestran con llanto, con expresiones, y otros se quedan calladitos, pero en el fondo también lo sienten ese miedo. El miedo a la distancia es algo natural que, cuando uno estudia antropológicamente, puede darse cuenta que tiene que ver con la etapa del momento del nacimiento. La realidad es que, frente a ese miedo natural que los chicos tienen hasta los siete años, la actitud adecuada de los adultos frente a ellos es que les demos presencia una presencia cualitativa y cuantitativa y si uno tiene varios chicos a cada uno tendrás que darle una cantidad distinta pero naturalmente ellos necesitan que les demos una presencia tanto el padre como la madre o quien haga las veces de por eso esa presencia es ineludible y tenemos que tratar de llenar esa necesidad de presencia de la manera más adecuada hay chicos más demandantes hay menos pero algo importante, en esta etapa de la vida, este dragón que es el miedo a la distancia se puede agigantar. Y las razones son muchas veces, por ejemplo, la muerte de una mascota o más serio todavía, la muerte de un familiar cercano. Ahí ellos experimentan realmente el miedo a la, la sensación de abandono, de distancia. Por eso no son acontecimientos así nomás, tenemos que detenernos, escucharlos y atender lo que les está pasando. Porque en la medida en que yo los escucho Puedo disolver su miedo. No se trata de hacer una teoría del cielo, etcétera, etcétera. Es que ellos se puedan expresar y decir lo que sienten y hacer el duelo que tienen que hacer. A un perrito, a un gatito que se murió, no se lo reemplaza con otro al día siguiente. Él tiene que tengo que ver qué está sintiendo, qué le está pasando, qué interrogantes tiene. Eso es ayudarlo a disolver ese miedo. Ah, pero cuidado, eh. Como en este caso y en los que vienen, cuando ese miedo no estuvo bien trabajado, la psicología moderna lo sabe. Ese miedo se instala dentro de uno y por eso después será él mismo o ella misma que tendrá que trabajar para disolver ese miedo que no quedó disuelto adecuadamente en esa etapa. Por eso un chiquito o alguien que no tiene la presencia adecuada en la vida va a reclamar presencia cuando sea grande y va a tener miedo al abandono si en algún momento no se le supo dar la atención adecuada. Miren qué interesante. El elemento, esta etapa, ah, otro elemento que puede ser desfavorable para agigantar el miedo a la distancia es la separación de los padres. Si los chicos de esa edad viven la separación de sus padres, nunca hay que olvidar que cada uno de ellos debe darle toda la presencia adecuada, porque uno se separa entre sí, pero no de los chicos. Entonces, la atención hay que tenerla para que no dejen que ese miedo los conquiste. El elemento, esa etapa de la vida es el agua. Ya sea por el, la, la, el recuerdo del líquido amniótico, por lo que fuera, el contacto con el agua para los chicos en esa etapa de la vida es sanante. Y por eso les encantan las bombitas, regar, baldearse, tirarse agua por todos lados, les gusta meterse en la pileta, quedarse en el mar todo el tiempo que pueden. El afecto al agua es, un, es justamente porque en el contacto con el agua el niño puede sentirse que se le, se le apagan sus miedos. ¿Ven? Por eso tenemos que favorecerlo, todo lo que podamos, el contacto con el agua. Y cuando uno ve documentales va a ver que los chicos están siempre chapoteando al lado de un río, un arroyo, los chicos de las tribus o las comunidades, siempre están ahí. Ah, pero algo importante, nuestros niños interiores, ahora, en la edad que tenemos ahora, todavía esto lo recuerdan. Por esto nos hace tanto bien darnos un buen baño cuando estamos mal. Y una persona cuando se enferma psicológicamente, un síntoma que tiene es que empieza a dejar de higienizarse empieza a desconectarse de ese elemento que lo ayuda. Y por eso los adolescentes, cuando están en la parte más crítica, tienen cada olor y no se quieren bañar y vos sentís que no sabes cómo se aguantan a sí mismos realmente. Pero es por esa etapa crítica. ¿eh? Ah, pero después se les pasa porque cuando encuentran el gustito del baño, no lo sacás más del baño, porque están copados con el agua. Entonces, el contacto con el agua es para esta etapa de la vida sanante y disolvente de este, de este tema, de este, de este miedo. Algo fundamental ahora, ¿cuál es el nivel de conciencia en esa etapa de la vida? Es la conciencia del yo. Los chicos del nacimiento hasta los siete años van afianzando su yo personal y para hacerlo necesitan de los adultos límites claros y precisos. En ninguna cultura antigua se le hubiera ocurrido lo contrario. Del nacimiento hasta los siete años es el momento donde ellos necesitan de nosotros que les enseñemos lo que les hace bien y lo que no les hace bien. Porque ellos pueden sentir seguridad cuando eso es claro. Cuando un padre o una madre no pone límites claros, no lo ayuda a él mismo a constituirse. Por eso me encanta que los chicos dicen: si la, la maestra dijo, claro, porque la maestra pone límites claros. Un chico le decía a una madre: no me retes más porque vos no sabes retar. Papá sí sabe retar. Vos no sabes retar. Es como que retar es un arte. Se dan cuenta, no es fácil retar. Hay que tener fuerza. Y ellos necesitan ese límite. Porque, repito, los constituye a ellos como personas. Por eso es la única etapa de la vida, del nacimiento hasta los siete años, donde las normas valen por sí mismas. Te lavas los dientes porque se acabó y listo, porque yo te lo digo. Todas las explicaciones que yo quiera darle para poner esa norma, a la larga, puede, puede eh, significar inconsistencia en poner un límite. Cuando yo doy demasiadas explicaciones, es porque realmente no tengo fuerza para poner un límite. No significa que yo no les explique a los chicos lo que estoy haciendo. Pero cuidado, lo que importa, los chicos introyectan bien la norma y mi seguridad en lo que estoy haciendo, ¿comprenden? Entonces, hasta ese en ese momento las normas valen por sí mismas, es decir, esto es así y se acabó. Por último, el sentido físico que hay que trabajar en esta etapa de la vida es el gusto. ¿Y por qué el gusto? Acuérdense lo que acabo de decir de la sabiduría. Un chico que hasta los 7 años aprende a variar su alimentación, aprende que no todo lo que me agrada me hace bien y que a veces lo que no me agrada es muy nutritivo. Y si un chico aprende a variar su alimentación, tiene más consistencia para el futuro. Cuando solamente come salchichas, hamburguesas, papas fritas y chisitos, después la vida va a tener dificultades porque va siempre a aferrarse a lo que le gusta. Es titánico ampliar la alimentación de los chicos y como padres se los digo y como madres que están presentes más de una se debe acordar no se trata de obligarlos se trata de conquistar el paladar para que aprendan a disfrutar la variedad de la alimentación esto es algo que tiene que ver con la conciencia no es un tema de proteínas o de, o de vitaminas ¿queda claro? entonces en la medida que un niño varía su alimentación está más apto para las etapas que siguen La segunda etapa de la vida va de los, de, desde los 7 a los 14 años. Y ahí aparece el segundo dragón, que es el miedo a la cercanía. El miedo a la cercanía es el miedo a los otros, el miedo a que el otro me rechace o no me quiera o me haga mal. Y este miedo empieza en forma fantaseada al comienzo. Por eso vean, hasta los 7 años los chicos pueden dormir con la luz apagada, pero a los 7 años vas a ver, o para esa época, que enseguida te piden que le prendas el, la luz del velador, del pasillo, del baño porque necesitan sentir que algo hay que los protege. Y empiezan a ver monstruos debajo de la cama o detrás de la cortina del baño o en cualquier lugar oscuro de la casa hay un monstruo que los espera. Esta sensación de que de pronto no pasaba y esto empieza a pasarles es el síntoma de que empieza a aparecer dentro de ellos este segundo miedo a empezar a conquistarlos. Y esto que empieza a ser fantaseado al comienzo se empieza a hacer... Cada vez más consistente después. ¿Por qué? Porque después empieza el miedo al rechazo, a que no me quieran, a que no me eligen cuando voy a jugar al fútbol, a que se burlen de mí porque tengo, soy más gordito, por lo que esto, lo que fuera, y empieza el miedo a la burla, el miedo al rechazo, el miedo a que, a que no me miren cuando voy a un baile, las chicas. Es decir, empiezan determinados mecanismos de miedo a que el otro no me quiera, no, no, me, no, me, no me valore o no me reconozca. Y ese miedo al otro, ese miedo a la cercanía, va a requerir de nosotros adultos, ahí, que empecemos a darles a ellos esto que yo llamo darles autonomía. Sí, es verdad, ahí hay que empezar a empujarlos del nido. Lo que hay que hacer ahí, de los 7 a los 14 años, es ayudarlos a que ellos enfrenten las situaciones por sí mismos. No es ser los primeros que lo resolvemos, sino ayudarlos a que ellos lo hagan. Y de nuevo aquí este tema del miedo a la cercanía puede agravarse si hay situaciones en esa etapa de la vida. Por ejemplo, ¿cuáles? Si a un chico una patota le roba la mascota, la bicicleta o los asalta, o ven un episodio de agresión a los propios padres, los chicos quedan muy marcados con eso. O también dolorosamente cuando un adulto lamentablemente toquetea genitalmente a, una, a un chiquito de esta edad, generalmente eso deja una huella muy dolorosa. Por eso, si hay situaciones de este tipo donde realmente hay alguien o personas que hacen daño a los chicos de esta manera, tenemos que tener muchísimo cuidado de poder ayudarlos a que expresen lo que sienten y lo que les pasa. Incluso hay que buscar a otros asistentes para que me ayuden, si hace falta. ¿Pero por qué? Porque lo que no se resuelva bien va a quedar un miedo metido adentro. Y eso ocurre cuando uno ve con la, en la vida adulta personas que todavía quedan, quedan marcadas con huellas de esa etapa de la vida por no haber sido trabajadas adecuadamente. Siempre digo, recuerden el, la película El príncipe de las mareas, ¿se acuerdan de esa película? En donde de pronto en una situación de violencia y de violación se tapa todo aquí no pasó nada. ¿Eh? La vida de los chicos quedó destruida, porque no se supo poner afuera lo que estaba dentro, lo que había pasado. Entonces, la actitud adecuada es darles autonomía, es que tomen su decisión por sí mismos. Y recuerden que la autonomía es el punto medio de la independencia y la dependencia. Dar autonomía es estar cerca y acompañarlos, no es irme, no es independencia. Y tampoco estar esperando que, que cuidarlos en todo momento. El elemento de esa etapa de la vida es el fuego, y por eso les encantan las cañitas, lo, lo, la pirotecnia. Les encanta aprender con hojas secas, agarrar una lupa y quemar eh, cosas. Les encanta todo lo que sea, y encender el fuego del asado, quemar cosas. Esta, esta, este gusto por el fuego, las hornallas, las chicas, todo este gusto por el fuego es porque naturalmente sienten necesidad de ese elemento. Y hay que favorecerlo. No le digo adentro de casa porque si no hacen un incendio. Pero afuera hay que hacerlo. Las culturas antiguas había, había fiestas de grandes fuegos porque sabían que esa energía los chicos la absorbían perfectamente. Y van a ver cuando pase a la etapa de la vida que siga, donde vamos a ver ese tema también. El fuego entonces hay que favorecerlo. Y en esta edad es muy bueno el trabajo de campamentos. Todos los, muchos de los presentes seguramente han vivido etapas de, esa, de ese momento de la vida que son inolvidables cuando un campamento, en un fogón, uno vive muchas cosas. Los fogones de los campamentos... Realmente no son recreativos, realmente son educativos. Tengo experiencias inolvidables de vivir momentos de fogones, donde los chicos ven y alimentan el fuego hasta las 4 o 5 de la mañana en una playa. ¿Saben lo que es? Hay como una expresión del ser y ese fuego toca lugares internos. Algún día nos recuperaremos eso y me encantaría que realmente todos comprendamos el valor maravilloso de los campamentos en la vida de los chicos de 7 a 14 años. Sobre todo hacia ahí, 12, 13, 14 años. Es sagrado eso. El nivel de conciencia, esta etapa de la vida, es el nivel de conciencia social. Y observen esto. Naturalmente los chicos de esa etapa de la vida empiezan a sentir dolor cuando ven a chicos de la calle o a alguien que está sufriendo. Les nace espontáneamente la solidaridad. Por eso yo siempre les hablo a los docentes que aprovechen esa espontánea solidaridad. Pero ¿saben por qué aparece eso? Porque en el fondo a ellos les hace muy bien ayudar a, a chicos necesitados, porque el otro entonces deja de ser un potencial enemigo, es alguien necesitado como yo. Y cuando un niño ayuda a otro niño, al mejor que le hace es al que ayuda, que ha ayudado, porque él siente que de alguna manera el otro, repito, no es un enemigo. ¿Me comprenden? Y por eso favorecer la solidaridad es sagrado para que ellos aprendan a valorar al otro, a valorar y a entender al otro, no a temerle, no a alejarme. ¿Me ¿Comprenden? Y una cosa importante, en esa etapa de la vida, si los límites eran importantes en la etapa anterior, aquí la palabra sagrada es la palabra dignidad. De los 7 a 14 años, los que tenemos la tarea de educar a los chicos, tenemos que educarlos en el valor de la dignidad del otro. Y por eso hay dos actitudes que yo hago mucha mención, porque en las culturas antiguas era muy relevante, es el saludar y el agradecer. Si hasta los 7 años un chico no saluda, no agradece, puede ser por timidez, por vergüenza, por miedo, etcétera, etcétera. Pero cuando un chico o una nena de 7 a 14 años no saluda y no da las gracias, es porque tiene padres idiotas, directamente. Tiene padres idiotas, o sea, no han entendido el valor que tiene el, el valor de la dignidad del otro. Porque el otro no es una cosa, yo no saludo a una heladera. Saludo a una persona. Entonces, si yo no le enseño el valor que tiene el saludar y el agradecer, no, no lo, yo estoy ayudando a que entienda la dignidad del otro. Y me resulta muy cómico ver a esos mismos padres que no hacen eso en esa etapa de la vida, cuando pasa la adolescencia después, ellos mismos se quejan de sus hijos porque son irresponsables, son este, imprudentes en la manera en que hablan, irrespetuosos. Pero si vos mismo no le ayudaste a entender el valor de eso. Saludar y agradecer es la clave de esa etapa de la vida para mostrar, repito, la dignidad. Y además, otro tema fundamental en esa etapa de la vida es la burla. Un chico que burla al otro y un chico burlado, los dos se están enfermando. Un padre y una madre de un chico burlador que no haga nada para evitarlo es cómplice de hacerle daño a él. La burla es una enfermedad de la conciencia. Y si una docente no sabe... Extirpar la burla de un grupo de, de alumnos, esa docente no es buena docente, aunque enseñe muy bien. Nosotros no podemos evitar la burla entre hermanos, eso es, es verdad. Nosotros también nos burlamos con nuestros hermanos. Pero cuidado, cuidado. Uno puede dejar que eso suceda, pero a un límite, que es la crueldad. Cuando a la burla pasa la crueldad, entonces hay que intervenir en la vida familiar. Y atención, lo que dije antes. Hay un autor que dice que. Una sociedad es como se ríe. Acuérdense lo de Pan y Circo de los romanos, ¿no es cierto? Una sociedad es como se divierte y se ríe. Nuestra querida sociedad de hoy, nuestro humor pasa por el blooper, por la cargada, por la ironía, por hacerlo pisar el palito al otro. ¿Se dan cuenta? Nuestro humor pasa por un ataque a la dignidad del otro, por burlarnos del otro. Y los chicos incorporan eso. Por eso repito, para mí desterrar la burla es un elemento clave en esta etapa de la vida. Otra clave es importante, hasta los siete años la norma valía por sí mismo y los límites valen por sí mismo. En esta etapa de la vida de los siete a 14 años, ahora sí, hasta el hartazgo, todo educador tiene que mostrar que a una norma, una norma, se apoya en un valor. Yo debo mostrarle que yo le pido que haga esto por esta razón. Debo mostrarle ese valor que lo sustenta. Y eso es educativo. Así que hasta que me canse, tengo que explicarle por qué le pido que haga eso. Porque entonces él empieza a tener conciencia, conciencia de que las normas se apoyan en valores. Y dale que te dale, chacando y achacando, porque esa es la manera de poder ayudarlos a que él o ella entienda por qué le pido que haga tal cosa. Porque estoy formando su conciencia. Si sigo poniendo normas y no doy explicaciones, no lo estoy ayudando a crecer. Y ahora sí, el sentido de esa etapa de la vida es la vista. La tarea educativa nuestra en esa etapa de la vida con los chicos es ayudarlos a que aprendan a ver la vida, a ver la vida. Por eso es tan lindo compartir videos con ellos. Y al terminar el video, sentarme con ellos y preguntarles qué te llamó la atención, qué te llegó, por qué murió este personaje, por qué terminó así la película. Yo tengo que ayudarles a que revean lo que vieron. ¿Ven? Tengo que ayudarles a que vean más adentro. Esa es la tarea nuestra. Hacer filosofía de niños no es una cosa especial. Todo padre, madre, tenemos que hacer filosofía de niños cuando les ayudamos a que vean, a, a, a que revisen lo que vieron. Y hay una cosa que lo digo rápido, pero para que no lo olviden nunca. En las culturas antiguas, en esa etapa de la vida, es la etapa preciosa para que los padres o los abuelos les enseñen a los chicos algo divino, que es el nombre de las estrellas. Cuando los chicos en esa etapa aprenden el nombre de las constelaciones y de las estrellas, eso no lo olvidan más. Y lo van a decir siempre, papá, mamá o la abuela me enseñó tal cosa. Porque hay algo importante con el tema de la vista. Recordemos esto, enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Yo contagio a mis hijos mi capacidad de asombro. Si yo no me asombro de nada, no puedo ayudar a que ellos se asombren. Si para mí un cielo estrellado no es más que eso, puntitos en el cielo, así es la cosa. Ahora, si yo sé las constelaciones, si sé que cada constelación es un mito, y hay personajes, y hay animales, y hay esto y lo otro, si yo, un cielo nocturno es un mapa de ética, hay héroes y antihéroes, y yo puedo contarles de todo yo tengo que enseñarles a ver. ¿Ven? Y uno puede ver les puede ayudar de esta manera contagiándoles como nosotros vemos la vida. Guardemos esta frase que es dura, pero es importante, sobre todo los que tenemos la tarea de formar. La mayor influencia psicológica en la vida de los hijos es la vida no vivida de los padres. Cuando un padre o una madre perdió el entusiasmo por vivir, cuando un padre o una madre no tiene ese sentimiento de agradecimiento a la vida, eso se lo contagia en la mirada a los hijos. Cuando un adulto se vive quejando todo el tiempo, le transmite la inconsistencia o lo feo que es ser adulto. Por eso es tan importante que el adulto o nosotros, padres o madres, tengamos una, una actitud de agradecimiento a lo que vivimos. Y por eso nuestra mirada es lo que contagiamos. Yo en la mirada de los padres puedo darme cuenta cómo esos chicos están creciendo. Por eso, esta, esta frase que les dije antes es sagrada. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y por último, entonces, entender que yo tengo que ayudarlos a que ellos vean a través de cómo yo veo la vida. Y si yo perdí la mirada espiritual de la vida, bueno, no mejor que no hable de cosas espirituales, porque va a sonar impostado. A veces Dios o la vida nos da hijos para que aprendamos a revisar cómo vemos la vida, en el ánimo de ayudarles a ellos a verla. La tercera etapa de la, en lo que tenemos que atravesar ahora sí es la etapa difícil. Hasta los 14 años, los que somos formadores, o sea padre o madre, somos divinos, somos preciosos. A partir de los 14 años somos viejos, tenemos arrugas, estamos pelados, somos gordos, no servimos para nada, somos viejos, no entendemos nada. Hasta ahí nos seguían. A partir de los 14 ya fuiste. Por eso atención, lo que no hacemos en una etapa, después no queremos en la que viene hasta ahí nos escuchaban y nos seguían ahora empieza todo un proceso de transformación porque viene otro dragón que es el miedo al cambio y el miedo al cambio es el miedo que les ocasione ver cómo hormonalmente todo empieza a modificarse como les digo ellos se ven a sí mismos y se ven que se chocan con todo, que tienen feos olores, que le, creen, le crecen pelos, le crecen granos, es, un, es terrible y en ese proceso como les digo, antes adoraba a papá y mamá. Ahora los veo viejos. Aparte me parecen extraños. Más aún, quisiera no verlos. ¿Está? Entonces, de pronto vos lo adorás y era tu, tu pichoncito adorado de la vida y le das un beso y te hacen así. Entonces, bueno, ya está. Y se pone la mano así, como diciendo va. ¡Ah! Entonces alguien te quiere que lo toques, ¿te das cuenta? Entonces uno siente que algo pasó. Claro, es que está pasando algo importante. Se están constituyendo como personas. Y necesitan tomar distancia a veces afectiva y a veces efectiva para poder ser ellos mismos. Entonces, cuando uno ve que esos, esos seres divinos empiezan a ser pequeños monstruitos, como uno puede vivirlo, es el momento donde están constituyéndose como persona Y la pregunta es, ¿cuál es la actitud adecuada frente a esa edad? Esto que les digo, miren, es una regla de oro. Con todo lo que estudié y aprendí de, de psicología del adolescente, Nunca encontré una palabra tan clara desde las culturas antiguas que era la clave para esa etapa de la vida. Para una, un chico o una chica de 14 a 21 años, la actitud que tenemos que tener nosotros es darles seguridad. Ah, pero cuidado ahora, ¿eh? porque la palabra seguridad es muy engañosa. Darles seguridad significa esto, vos podés contar conmigo, eso es seguridad. O sea, decirle que vos podés contar conmigo ahora y siempre. Hasta los 14 años somos capitanes del barco, pero desde los 14 a los 21 años dejamos de ser capitanes del barco. A partir de ese momento somos faros, somos personas que tenemos que estar consistentes en nuestro lugar para que ellos nos, les sirvamos de referentes. Por eso ellos se nutren de nuestra consistencia, porque nuestra consistencia les ayude a saber qué les puede hacer bien o no. Pero el arte de trabajar con adolescentes es de esperarlos, no, no meterme en la vida de ellos involucrándome de tal manera que quiero saber qué está pasando todo el tiempo. Es como si un jardinero o, un, o, alguien, que o, eh, o alguien que trabaja, un agrónomo, estuviera todo el tiempo tratando de revisar la tierra a ver si la semilla crece. Ya está, ya sembraste. No podés estar encima. Tenés que dejar que haga el proceso necesario. El verbo esperar para una madre o un padre siempre es el más difícil, a esta etapa de la vida. El secreto entonces es que yo le transmita a él o a ella que puede contar conmigo y que yo estoy siempre acá y que puede venir cuando me necesita. Si uno hace eso, no saben lo bueno que es, porque hay que esperar. Y el día en que llegó ese chico o esa chica a hablar con uno, es el momento donde podemos abrirnos totalmente. Una madre me dijo una vez, no, no, me parece muy lindo lo que usted dice. Pero ¿sabe qué? A mí me cuesta. ¿eh? Mire, le pregunto, le pregunto, le pregunto y no me dice nada. El día que vino a verme, ¿sabe lo que le dije? Que no querían escucharla, porque yo ahora, que ella sufría lo que me hace sufrir a mí. Y yo le digo, no señora, se equivocó, era el momento que tenía para escucharla. Siempre dar seguridad puede parecer hacer esto, y no es hacer esto. Es estar plantado en tu lugar y mostrarles que sos consistente. Nuestros hijos no nos quieren perfectos. Nos quieren coherentes. No quieren que nunca te equivoques. Quiere que les enseñes a levantarse. Y si vos no te sabés levantar, ¿cómo le vas a enseñar a ellos a levantarse? Hay una frase que dice así. Lo importante no es si pierdes o si ganas. Lo importante es que no pierdas las ganas. El arte de ser padre o educador es esto. No sé, en una radio lo escuchaba, me parecía fantástico esta, esta frase. El arte de no perder las ganas, cuando todo el entorno me la hace perder. Y ahora algo importante. ¿Por qué la adolescencia se prolonga? ¿Por qué la adolescencia se prolonga? ¿Saben por qué? Porque los chicos no quieren ser adultos, son no ser adulto. Si ser adulto, tener esa cara de, de, de eso, ¿no es cierto? Y estar siempre quejándonos y todo mal. Aparte, a los adultos les encantan las adolescentes, o sea, que ¿para qué voy a ser adulto? Me quedo como estoy. Por eso siento entonces que... Lo importante es que aprendamos este arte maravilloso que es esperarlos y darles seguridad como un faro. Recordemos esa frase. El elemento de esta etapa de la vida es el aire. Por eso todo lo que tenga que ver con la respiración, el deporte y el contacto con el aire libre es sanante. Aparte siempre están volando en esa etapa, así que es fácil. Pero el aire es sano porque les abre, no los cierra. La sociedad de consumo los mete en lugares asfixiados con humo. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario. Fíjense el nivel de conciencia esta etapa de la vida. El nivel de conciencia es el nivel de conciencia existencial, es decir, los chicos tienen que aprender a tener una actitud de crítica positiva ante la vida. Y lo que uno puede percibir hoy no es lo que fue en mi adolescencia. En mi adolescencia éramos virulentamente críticos. Hoy vemos una apatía colectiva. La poca ganas de involucrarse en algo que sea público, social y demás. Porque han perdido credibilidad a las instituciones. Entonces, no les es atractivo involucrarse y tener una actitud crítica. ¿Para qué voy a criticar si todo es igual? Por eso es tan importante que despertemos una actitud de crítica positiva, de compromiso y de ver la realidad. Eso sería lo importante, preguntarse por el por qué, por el significado de la vida. Y, y, y reflexionar y que los chicos tengan consistencia. ¿Por qué hago lo que hago? Es el tiempo de trabajar. También ahí empieza el ideal de vida que tiene que tener. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? El sentido de la vida. Y por último, el, el sentido físico de esa etapa de la vida es el tacto. Y ahora sí, se van a sorprender. Naturalmente, esa etapa de la vida es donde el tacto termina siendo el toqueteo, la tranza y todo eso. Sin embargo,. En las culturas antiguas era la etapa preciosa para que los chicos aprendieran a trabajar con sus manos la artesanía, la cerámica, los telares, etcétera, los utensilios, los instrumentos musicales, todo eso. ¿Por qué? Eso me lo explicó un maravilloso hombre espiritual de Perú que me dijo esto. Roberto, hay un dicho en nuestra cultura que dice así, el hombre que no sabe tocar una piedra no va a saber tocar el cuerpo de una mujer. Nosotros les enseñamos a nuestros jóvenes a que aprendan a tocar las cosas, a sentirlas, porque de esa manera se preparan para después el diálogo del cuerpo entre ellos. Entonces, nos es importante que tengan sensibilidad. Con todo respeto a las profesoras de computación y de inglés, realmente a esta etapa de la vida sería lo más importante todo lo que es la plástica, el trabajo con las manos. Y como hablé del cielo antes, les dejo una consigna para que guarden. Ojalá que nuestros hijos y nuestros jóvenes, todos, no pasemos por la vida sin aprender un instrumento musical. Un instrumento musical no es solamente un objeto, es un arte que me ayuda a sentir la música y a palpar las cosas. Eso es darle algo para toda la vida. Y la sensibilidad que eso crea hace que después se pueda expresar físicamente. Observen esta frase que, que me decía, esta idea capital. Este hombre espiritual de Perú me dice Roberto, ¿cómo me dices la calidad de un matrimonio? Bueno, entonces empecé pues a las explicaciones mías y se reía. Me dice no Roberto, la calidad de un matrimonio está en el antes y el después de ese momento de éxtasis físico. Ahí está la calidad de un matrimonio, en las caricias, en la ternura previa y posterior. Ahí se nota que ese matrimonio se ama. Es en, en todo el juego de los afectos, de las manos. Hoy día estamos aprendiendo tanto de Oriente con todas las caricias, los masajes y demás. No es un tema, por, un tema pueril o comercial, es un tema muy serio, saber tocarnos, saber acariciarnos. Es el arte de amar. Por eso yo creo que sí, que en la medida en que lo hago, ayudo, en la medida en que trabajo todo lo artesanal, ayudo a que los chicos tengan la sensibilidad adecuada. Así lo hago y lo hice con mis alumnos de filosofía de tercer y segundo año del polimodal, enseñarles a trabajar las manos. Con esta consigna, ¿eh? Entonces muchas veces no es tantas charlas de educación sexual, es más la charla de es más entender el valor de las caricias. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. La etapa siguiente de la vida hace que los jóvenes que van de 21 a 28 años se encuentren con otro dragón. Y es el miedo a la continuidad. El miedo a la continuidad es el miedo a todo lo que parezca rutina, a todo lo que significa un ritmo permanente. Y ese miedo, lamentablemente, viene bastante presionado por una sociedad de consumo que hace que, lamentablemente, esto sea así. Entonces, el tema es que de los 21 a los 28 años, ellos, el joven, los jóvenes, sienten la, la sensación de que todo compromiso implica pérdida de libertad. Y tenemos que revertir eso. La rutina no está afuera, está dentro mío. Yo hago rutinaria la vida cuando yo quiero hacer rutinaria. Los ritmos de la vida no es una rutina. Cada, los ritmos de la vida son los procesos naturales. ¿Yo puedo hacer rutinaria la vida o puedo hacerla distinta? ¿Cuál es la actitud adecuada en esa etapa de la vida? Es la creatividad. Por eso ahora sí ya la cosa se complica, porque hasta los 21 años podríamos, podemos influir decididamente en la vida de los chicos, pero a partir de los 21 años, ahora los padres o los referentes tenemos que contagiarles lo que queremos mostrarle. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad no es hacer cosas extraordinarias es hacer en forma extraordinaria lo ordinario de, de cada día. Entonces yo debo poner esto, una vida, una, una actitud distinta en lo cotidiano. ¿Y cómo hace un padre y una madre para hacerlo? Miren, cuando los chicos a esa edad van a la casa de los padres, ¿no es cierto? Y entran al living de la casa y ven de pronto en el living un mantel que hace 15 años que está amarillento, con un florero que está todo pegado con... Un pegamento sintético y unas flores artificiales todas pegoteadas, realmente eso demuestra que esos padres se volvieron escleróticos, ¿me comprenden? Si un chico va a la oficina del padre, entonces se ve que el lapicero del padre está con gomitas, con banditas elásticas, todas pegoteadas, evidentemente algo pasa. Ese padre nunca sacó la gomita de ahí, ¿comprenden? Uno les da testimonios a ellos de que la creatividad es un valor. Por eso, en esa etapa de la vida nos toca a nosotros transmitirles nosotros nuestra actitud creativa en la vida para que la puedan tener ellos. Pero evidentemente el miedo a la rutina es un miedo que tiene que cada uno conquistar. El elemento de esa etapa de la vida es la tierra, porque la naturaleza y la creación nos enseña que ninguna primavera es igual a la anterior, ningún amanecer es igual a la anterior. La naturaleza sigue sus ciclos, pero no es rutinaria. Todo usted, en la misma realidad se vive transformando. Por eso el contacto con la tierra, haciendo trekking o actividades al aire libre, favorece realmente este amor a los ciclos de la vida, a los ciclos naturales. Entonces ya les digo, lo que parece rutina no lo es porque son ciclos naturales. El nivel de conciencia, esa etapa de la vida de los 21 a los 28 años, miren qué clave, es el, el nivel de conciencia transpersonal. Es el tiempo donde los chicos tienen que preguntarse por el para qué, el sentido de la vida. Una comunidad humana sana debería ayudar que sus jóvenes a los 28 años supieran para qué vinieron a esta vida, cuál es su misión. Platón decía que un joven o un, un ser humano conquista su alma a los 28 años. De modo que toda persona de 28 años tiene que poder responderse esto que acabo de decirles. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Para qué vine a esta vida? Si no tengo claro esa respuesta, o estoy haciendo ruido o estoy tocando la música de otro. No estoy tocando mi música. Por eso tenemos que cada uno revisar en esa edad qué estoy haciendo y por qué, para qué lo hago. Fíjense todo lo contrario, en esa etapa de la vida los problemas de correr de aquí para allá, el estudio, si están casados los chicos que empiezan a tener, las madres taxis que van de un lado para el otro. En cambio, cuando aprendieron a entender el sentido de la vida, es otra actitud con la que están plantados. Y por eso, el sentido físico que debería desarrollarse en esa etapa de la vida es el olfato. Y fíjense que hay que tener buen olfato para elegir una buena compañera o para elegir un buen trabajo, una buena actividad. Las culturas antiguas en esa etapa de la vida desarrollaban muchísimo el olfato porque tenía que ver con la glándula pituitaria y la glándula pineal. Es decir, cu cuando una persona tiene el olfato desarrollado, tiene el sentido común desarrollado porque desarrolla su hemisferio derecho. Van a ver que los seres humanos somos en el planeta los mamíferos que menos desarrollado tenemos el olfato. Conclusión: así andamos por la vida. Tenemos hipertrofiado el hemisferio izquierdo con información y nos falta sentido común para la vida. Por eso, algún día, no sé cómo, va a haber una empresa que se va a dedicar a trabajar el olfato. Ya lo sabemos, la aromaterapia y todos los aumerios y todo eso, empieza como a traernos algo que por ahora nos parece un poco de, de, de cosa linda, pero tiene mucha consistencia este tema, porque activa en nosotros puertas internas para trabajar el hemisferio derecho. Ellos lo sabían y lo trabajaban. Bien, antes de pasar a la etapa siguiente. Me quedé por decirles algo importante. Yo les dije que hasta los 7 años las normas valían por sí mismas. De los siete a los 14 les dije que a toda norma hay un valor que lo sustenta y tenemos que explicitarlo. Ahora me olvidé de algo. De los 14 a los 21 años, lo importante es que los adultos estemos consistentemente, por eso los faros, plantados en valores. Yo debo defender ante mi hijo valores, no normas, valores. Si un padre dice esto es así porque se acabó y yo lo digo, a esa edad no entendió nada. Yo debo decirle a mis hijos que yo defiendo este valor, te guste o no te guste, pero yo defiendo esto porque lo creo profundamente. Las normas transamos, con las normas transamos no hay problema. Querés venir a la una de la mañana, a las cinco de la mañana, está todo bien. Transemos en las normas, pero cuidado, el valor fundamental se cuida. Y si el valor es la vida, no venís a las 5 de la mañana como venís a las 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque a esa hora los riesgos son más grandes, así que tenés que venir de otra manera. Si vos querés venir a esa hora como venís a las 12 de la noche, por ejemplo, pues no me entendiste, no tenés madurez suficiente para darte cuenta que lo que, está en valor, lo que está en juego es el valor de la vida. Repito, nuestros hijos necesitan ver en nosotros, como lo hicimos antes, cuando tenían, eran chiquititos, nuestra total coherencia en valores. Eso, y aunque a veces se enojen con uno, no importa, si lo haces adecuadamente y lo plantás bien, vale la pena. Bueno, no me quiero olvidar de eso, ¿sí? Vayamos ahora a la etapa que quisiera que nos detuviéramos para entenderla en profundidad. A los 28 años nos encontramos con el dragón más difícil, que es el miedo a perder. El miedo a perder es el dragón más difícil y nos va a acompañar desde los 28 años hasta los 42 años. Y este miedo a perder empieza siendo más o menos sutil, después hace bien concreto. El miedo a perder empieza con el miedo a perder la posibilidad de hacer lo que me gustaba, porque tengo compromiso con lo, por los chicos, la casa, las responsabilidades. Empiezo a sentir el miedo a perder la posibilidad de dedicarme al deporte que me gusta. Empiezo a sentir que adentro mío aparece la sensación de que ya no tengo la, el tiempo como yo quería, perder la posibilidad de manejar mi propio tiempo. Y esto es sutil, porque empieza a subir. Vamos hacia, hacia los 35 años, hacia los 42, y empiezo a, perder, a tener el miedo a perder mi trabajo, a, te, a perder mi seguridad material que tanto me costó llegar. El miedo a perder la virilidad, entonces empiezo a sentir que tengo, algo me pasa que no me siento tan fuerte como antes en algunas cosas. El miedo a perder la juventud, porque empiezo a aparecer una cana o el pelo o algo pasa y me siento que ya no soy tan joven aparentemente como antes, aunque internamente lo sienta, pero afuera me doy cuenta que algo pasa. Y el miedo a perder empieza a ser más consistente. El miedo a perder mi condición de madre. Y entonces muchas, no digo siempre, obviamente, muchas mujeres que aprendieron a ser mamá y en eso se sienten identificadas, cuando los chicos crecieron y no saben qué son, a veces lamentablemente eligen la maternidad para seguir sintiéndose seguras. No digo que todos lo hagan, pero a veces es el miedo a perder la maternidad lo que hace que tenga más chicos. El miedo a perder la vida al lado de esta mujer que ya no nos queremos como antes. Entonces empiezo a fantasear terceras personas creyendo que me van a dar una vida distinta a la que tengo. No digo que eso ocurra siempre, pero siempre repito, cuando el miedo es el que me está llevando a tomar decisiones, nunca es sano para mi crecimiento. Y así podría hablar muchas cosas más. El miedo a perder, a perder cosas. Y ese miedo a perder... Toda la sociedad moderna dice, frente al miedo a perder, ¿qué hay que hacer? Obvio, hay que tener, tener más relaciones, tener más hijos, tener más plata, tener más, más fuerza en tu trabajo para no perderlo. No, en todas las culturas antiguas, no era teniendo como le ganamos a ese dragón. Para vencer el miedo a perder hay que ser. Y para ellos era importante que de los 28 a los 42 años uno invirtiera tiempo y energía en trabajar su interior, en afirmarse interiormente. Por eso en esa afirmación interior, uno va perdiendo el miedo a perder. Y eso significa, repito, dedicar tiempo y energía a crecer interiormente, a dedicarme a nutrirme adecuadamente. Uno es lo que come. Si uno come superficialidad, es superficial. Si uno come profundidad, es profundo. Es revisar en qué me estoy nutriendo, mi interior. Y darme cuenta entonces que debo dedicarme a ello. Y fíjense que el elemento de esta etapa de la vida es la luz, el sol, pero la luz. Las culturas antiguas hacían todas iniciaciones solares en esta etapa. ¿Por qué la luz? Porque es el tiempo de tener claridad. Y por eso el hombre y la mujer de 28 o 42 años que está aprendiendo a vivir sabe darse tiempo para la soledad. Porque la soledad no es aislamiento, es ponerle sol a la propia edad. Es decir, es un momento en el cual le pongo claridad a lo que pienso, a lo que siento y a lo que hago. Es tiempo para clarificar interiormente. Por eso el hombre y la mujer que aprende a vivir en esta etapa de la vida se toma los momentos para la soledad, para encontrarse consigo mismo. El nivel de conciencia en esta etapa de la vida es el nivel de conciencia de la unidad. Por eso el hombre y la mujer que aprendió a vivir ahí aprende a entender que no soy, somos. Y aprende a tener una conciencia comunitaria, no individualista. Y aprende a pensar en plural y no en singular. Y otra vez, un signo de que aprendió a crecer es que hace dos cosas fundamentales. Miren bien: agradecer y sonreír. Mostrame con tu sonrisa que aprendiste a vivir. No me des teorías de la vida. Mostrame con tu alegría, porque tu alegría me muestra que realmente aprendiste lo que dije, es el arte de vivir. Entonces, un hombre y una mujer de esa edad que aprende a agradecer más que a quejarse, aprendió. Y con su alegría también. Los, las comunidades indígenas hay una frase que dice así, el hombre agradecido es bien nacido. Pero no se trata de un tema de cortesía, se trata de agradecer la tierra, el aire, el agua, lo que tengo, a Dios y creo. ¿Comprenden? El agradecimiento a, como actitud de vida. Y la sonrisa es lo que le mostramos a los jóvenes que aprendimos a vivir. Y por último entonces, observen esto, el sentido físico de esa etapa de la vida es el oído. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que empezar a escucharnos, escucharlo a los otros y escucharlo. Es un tiempo donde uno tiene que volver a, a darse cuenta que no la sabe todas y que me tengo que dar tiempo para escuchar de nuevo y aprender en un momento donde creo que puedo dominar todo lo que sé. Y cuando digo escucharlo, es colocarse en una actitud de atención a lo más sagrado de uno mismo. Hay un autor que dice, el silencio que Dios fecunda no es el de aquel que está callado, sino el de aquel que está a la escucha. Saber estar a la escucha es muy difícil. Ya, saber estar callado cuesta mucho, pero saber estar a la escucha es muy difícil. Es una actitud del alma que se abre a tratar de entender algo más profundo. Y ahora viene lo que les decía antes, Chen-Chen, empezamos a volver. Ahora vamos a retomar para la segunda parte de la vida y vamos a ver entonces cómo lo que acabo de decir se vuelve a repetir. Observen. De los 42 a los 49 años vuelve el miedo a la continuidad, vuelve el miedo a la rutina, ¿me comprenden? Ahora, si la persona trabajó su ser interior, tiene una gran creatividad y tiene ganas de aterrizar, ven la tierra, tiene ganas de aterrizar todo lo que aprendió y sabe, un hombre y una mujer de 42 a 49 años que realmente hizo un proceso de crecimiento interior, tiene ganas de expandir y de transmitir todo lo que sabe y es y vive, vive la vida como un recreo, en cambio el que no aprendió a vivir o que se quedó encerrado en el tener y no en el ser, en esa etapa de la vida vive la vida lamentablemente como una rutina y espera hacer algún recreito después. Entonces, Hace un viajecito, hace esto lo otro para sentirse bien. En cambio la persona de 42 a 49 años que realmente trabajó el interior siente ganas de transmitir, de hacer. De dar, Ven, tengo 47 años, me encanta la edad que tengo. O sea, y por algún lado, nosotros recuperamos en esta actitud creativa toda una juventud interior. Y por eso, el hombre, y la mujer de 42 a 49 años, le encanta tocar la tierra, meterse en el jardín, estar descalzo, regar, estar en contacto con la tierra. Pero cuidado, si trabajó su ser, quiere estar en contacto con la tierra. Pero si quedó en el tener, lo que quiere es poseer tierra, ¿me entienden? Quiere tener tierra. Tienes que tener cosas. En esta etapa de la vida, atención, vuelve este nivel de conciencia transpersonal. Por eso de los 42 a 49 años es la última oportunidad para no andar por la vida sin saber cuál es mi misión en la vida, sin saber cuál es mi ideal de vida. Es el último tiempo donde la vida te dice, bueno, flaco, hasta acá llegamos, pero ahora, dale, tenés que saber para qué viniste, no podés seguir así es el tiempo de revisar esa misión personal y también el tiempo de, como les digo, el sentido del olfato. Y de hecho a las mujeres les encanta el medio, la aromaterapia y todo eso. Y eso ocurre porque en algún lado ancestral nuestro hay una sabiduría escondida en esto de los aromas que alguna vez se recuperará de manera mucho más fuerte. De 49 a 56 años vuelve el miedo al cambio. Pero ahora el cambio es realmente de otra fuerza también, es físico. La menopausia, la andropausia, el momento donde también cambia la vida familiar, porque los chicos se van de casa, porque de pronto nos tenemos que reencontrar esposo con esposa, el momento donde todo cambia, mi puesto de trabajo también tengo que de, de darlo para otro lado. Es decir, se mueven muchas cosas laboral y familiarmente, y físicamente. En ese tiempo de cambio, de pronto, atención, si la persona no trabajó su interior, va a buscar seguridades afuera, seguridades materiales o seguridades en los otros. Y a veces busca seguridades en los hijos esperando que mis hijos me den seguridad a mí. No. El que trabajó su interior, el que trabajó su ser adecuadamente, se da cuenta que la única seguridad está dentro mío. Y que la única seguridad son los afectos verdaderos. Por eso, qué hermoso. Llegar a esa etapa de la vida y tener al lado una compañera o un compañero que se puedan tocar el hombro mutuamente y decir uno al otro, vos podés contar conmigo, ¿se dan cuenta? Y es el tiempo donde vuelve la amistad, que de la edad de 14 a 21 la palabra amistad es una palabra sagrada. De 49 a 56 se vuelven a reencontrar los amigos y no hay cosa más linda que encontrar después de todo el trajín de la vida, a esa etapa, un amigo que te diga, chef flaco, pará, vos podés contar conmigo. Eso es santo, es sagrado, digo. En esa etapa de la vida vuelve el nivel de conciencia existencial. Y es donde miren qué interesante. Si la persona no aprendió a vivir bien y se quedó en el tener y vive aferrado para adentro con los miedos y demás, en realidad va a tener siempre una actitud crítica negativa. Siempre tiene oportunidad para quejarse y ve todo negro y vive tirando tierra para todos lados. En cambio, en esa etapa de 49 a 56, cuando el hombre y la mujer trabajó su interior y tiene toda una plenitud de ganas de transmitir, tiene una crítica positiva y le encanta hacer una carta de lectores, colaborar en cualquier lugar para decir su opinión, siempre siente que quiere participar de alguna manera para contribuir con su opinión o con su palabra, con lo que fuera, para que las cosas mejoren. Y de 49 a 56 años, vuelve el sentido del tacto, qué lindo. Él vuelve a sus hobbies, ella vuelve a la cocina, o vuelve a la, a la, al tejido, o a actividades manuales, él y ella. Y eso es fantástico, ¿por qué? Porque otra vez, al, al volver al, al sentido con, de las manos y del tacto, otra vez empieza la tarea de redescubrir el amor, la caricia, la ternura, el abrazo, el contacto. No es que uno pierda la virilidad o la, la feminidad, no, 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 pero uno le empieza a valorar todo esto que digo, que es lo más importante. De los 56 a los 63 años, vuelve el miedo al otro, a la cercanía. Entonces, el hombre y la mujer de esa edad tienen la sensación de que me pueden hacer daño a mí, a mis hijos, a mis nietos, ¿me comprenden? Y empieza a haber necesidad de poner candados, puertas blindadas. Hacer seguro de vida, etcétera, etcétera. Y tienen pánico que los chicos salgan, que me enteré, que mi nieto, que esto, que lo otro. Ese miedo a que me hagan daño empieza a meterse por la piel. ¿Y entonces qué va a pasar? Si no trabajó su interior, la persona realmente se cierra. Se mete para adentro, bien, en su departamento, en su casita, tranquilamente. Por eso entonces, lo que tiene, lo que la persona tiene que tener en ese momento de la vida es autonomía. Y los hijos tenemos que darles autonomía a ellos. Para que puedan realmente desarrollarse y salir, no cerrar sin meterse para adentro. El elemento es el fuego y por eso es tan bueno de que el hombre le encanta el fuego, el asado, la, la fogata y todo lo que tiene que ver con la chimenea y a la mujer le encanta el fuego también, el contacto con el fuego. Eso es anante. Habría que recuperar este, esta conciencia del fuego sagrado a esta etapa de la vida. El nivel de conciencia es social. Y van a ver que el hombre y la mujer de esa etapa de la vida, si desarrolló realmente su interior, tiene ganas de ser útil y de participar y de hacer algo. En cambio, la otra vive queriendo no hacer nada, no quiere ver televisión, ven, no quiere ver televisión, no quiere leer el diario, nada, porque todo la amarga, porque todo es un desastre. En cambio, la persona que trabajó su interior de 56 a los 63, quiere realmente, quiere realmente ver, participar, escuchar y sale a tomar contacto con la realidad. De 63 a 70 años, vuelve el miedo a la distancia, vuelve el miedo a que me abandonen. Y hombre y mujer de esa edad, todos sienten la sensación de que ya no son imprescindibles, de que los demás pueden vivir sin mí. Y por eso es tan importante, si trabajó su interior, mejor dicho, si no trabajó su interior, si no trabajó su ser anteriormente, cuando llega a esa etapa de la vida vive reclamando presencia. Entonces te lo llamás por teléfono y te dice, ah, te decidiste llamarme, al fin, ¿no? Porque me puedo morir y te vas a enterar después de tres días por el olor en el barrio, porque realmente nadie me llama. Esa actitud de reclamar presencia mal, ¿sí? Es un síntoma de alguien que está mal ante la vida y quiere que los demás le llenen la vida. Y cuando eso ocurre, hay que poner límites, recuerden. Porque si no pongo límites, si esa persona, ese abuelo o esa abuela realmente está así, a la larga va a traer, traer bastantes problemas a la vida familiar. Hay que saber ponerlo en su lugar. Miren qué interesante. El elemento es el agua. Y es importante que tomen contacto con el agua. Por eso es tan bueno y tan sanante. No es un tema de artrosis. Es un tema de otra cosa. De disolver los miedos internos. Y el nivel de conciencia es del yo. Y el hombre y la mujer de 63 a 70 años. Que está madurando adecuadamente, vos la ves que tiene su trajecito, su pelo bien, bien cortado, está bien plantada, se asea, está bien. Pero si en cambio no trabajó su interior, cuando llega a esa etapa de la vida, es egoísta y siempre va a enfermarse para llamar la atención, porque si no me enfermo nadie me llama, ¿te das cuenta? Entonces está centrada en sí misma para llamar la atención, distinto al otro que quiere estar bien y no quiere ser el lastre de nadie. Y el sentido de esa etapa de la vida es el gusto, y ahí te ves algo lindo. Un hombre y una mujer de esa edad que no aprendió a vivir bien, vas a ver que come de todo, vive con problemas de gordura, siempre está mal digestivamente y siempre tiene un montón de problemas. En cambio, el hombre y la mujer de esa edad que aprendió a vivir, vas a ver que come poco, pero come bien. Le encantan los condimentos, un buen vino, ¿eh? una mesa bien servida. Es toda una actitud distinta, ¿comprenden? La manera de alimentarse está mostrando su nivel de conciencia. Y llegamos a la última etapa, la etapa que va de los 70 a los 84 años. Ahí vuelve el miedo a perder. Ahí vuelve el miedo a perder. Y el miedo a perder empieza con el miedo a perder la vida, porque es el miedo a la muerte. Y que hombre y mujer de esa etapa de la vida siente la certeza de que se acaba algo. Pero si aprendió a vivir, sabe que la vida continúa, que la muerte no existe, es un paso. Recuerden esta frase tan linda para entender esta etapa de la vida cuando se aprende a vivir. La muerte no es una luz que se extingue, es una lámpara que se apaga porque empieza a amanecer. La muerte no es una luz que se extingue, es una lámpara que se apaga porque empieza a amanecer. Y el hombre o la mujer de esa etapa de la vida que llega ahí bien internamente, que trabajó su ser, sabe que es un faro para los demás, que es luz para los otros. Y por eso le encanta el sol. Ustedes quieren ver a los abuelos y abuelos que aprendieron a vivir, van a ver que en sus casas tienen la la las persianas levantadas. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué entre el sol? Mi abuela decía, donde entra el sol se van las enfermedades. Cuando ustedes vayan a la casa de personas de esa edad que bajan las persianas, que todo es oscuro, algo anda mal. Porque cuidan el terciopelo, que cuidan esto y lo otro, vayan no a se estropee. ¿Se dan cuenta? Tiene un olor a rancia la casa de un hombre y una mujer de esa edad que no aprendió a vivir. Y observen esto. El nivel de conciencia es el nivel de unidad de nuevo. Entonces son, son personas que van a preocuparse por crear unidad. Y son esos abuelos y abuelas que van a siempre en la casa a rodearse de chicos y de nietos. Y por último, el sentido, ese sentido del oído. El hombre y la mujer que aprendió a vivir en esa etapa de la vida, escucha el doble de lo que habla. Y si no aprendió a vivir, habla el doble de lo que escucha. Y por eso no hay cosa más hermosa, ¿no? Un hombre o una mujer de esa vida, que vos te sentás al lado de, de esa edad, que vos te sentás al lado de ella y ¿qué hace? Te escucha y te habla y no te empieza a hablar de sí mismo, sino que sabe mirarte a los ojos y escucharte atentamente y pedirte permiso cuando te da un consejo y no vive llenándote de palabras. Por eso entonces, todos nosotros. Inexorablemente vamos a atravesar el encuentro con estos dragones. Todos los presentes y todos los que nos ven, vamos a atravesar este, este mapa de la vida. Y este mapa de la vida es inherente a la condición humana. Lo que he hecho ahora es traerles una sabiduría antiquísima. Se las he puesto ordenadamente. Pero no se pueden saltear etapas. No se puede pasar de la juventud a la adultez sin pasar por la adolescencia. Es decir, esto es la vida y la calidad de vida depende de mí, no de otros. Por eso, saber estas pequeñas verdades profundas de cada etapa de la vida y cómo ayudar a mis hijos y a mis padres si están en esa etapa y cómo darme cuenta a mí mismo o a mí misma qué tengo que cambiar o qué tengo que darme, qué tengo que ver, eso es lo que va a hacer que uno llegue al fin de la vida siendo una persona nutritiva siendo una persona que aprendió a vivir. Ojalá ustedes, yo, los que nos ven, y nuestro querido planeta, cada vez más tengamos hombres y mujeres que al final de su vida tengan una actitud agradecida a la vida, tengan un gusto por la soledad en el sentido de crecimiento interior y se sientan faros de los demás. Si eso pasa entonces, Hemos mejorado nuestra calidad de vida como planeta. Pero repito, esa tarea es indelegable.